Bienvenido a nuestro podcast sobre Angola, un país ubicado en África Meridional. Con una superficie de más de 1.2 millones de kilómetros cuadrados, Angola es el séptimo país más grande de África. Tiene una población de alrededor de 32 millones de personas, lo que lo convierte en el segundo país más poblado de África Meridional después de Sudáfrica. El idioma oficial de Angola es el portugués, pero muchas personas también hablan lenguas bantú como Mbundu, Kimbundu y Kikango. En este podcast, exploraremos la rica historia, cultura y sociedad de Angola, así como algunos de los desafíos que enfrenta hoy en día. Así que empecemos. Angola tiene una historia larga y compleja que ha sido moldeada por su ubicación a lo largo de la costa atlántica de África. La región fue habitada por primera vez por pueblos que hablaban bantú alrededor del año 500 después de Cristo y con el tiempo, surgieron y cayeron diferentes reinos e imperios. En el siglo XV, Angola pasó bajo el control del Reino de Portugal, que estableció puestos comerciales y comenzó a exportar esclavos desde la región. Durante los siglos XIX y XX, Angola se convirtió en una importante fuente de recursos naturales para Portugal, incluyendo diamantes, petróleo y café. Sin embargo, esta explotación llevó a la amplia pobreza y sufrimiento entre la población angolana. En la década de 1950 y 1960, un movimiento de liberación llamado MPLA, Movimiento Popular de Liberación de Angola, comenzó a luchar por la independencia de Portugal. En 1975, Angola finalmente logró la independencia, pero el país se sumergió inmediatamente en una guerra civil. El MPLA, respaldado por la Unión Soviética y Cuba, luchó contra dos otros movimientos de independencia, la UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, y la FNLA, Frente Nacional de Liberación de Angola. La guerra civil duró 27 años y resultó en la muerte de cientos de miles de personas. En 2002, se firmó un acuerdo de paz y el país ha estado en paz desde entonces. Sin embargo, Angola ha enfrentado muchos desafíos, incluida la corrupción, la pobreza y la falta de infraestructura. En los últimos años, se han producido algunos desarrollos políticos, incluida la elección de un nuevo presidente en 2017 y la apertura del país a la inversión extranjera. A pesar de estos desarrollos, Angola todavía tiene mucho camino por recorrer en términos de desarrollo de su economía y mejora de la vida de su población. Angola cuenta con una cultura rica y diversa que refleja su historia y los diferentes grupos étnicos que conforman su población. Uno de los aspectos más distintivos de la cultura angolana es su música, que es una mezcla de ritmos e instrumentos tradicionales africanos con influencias de Europa y las Américas. El estilo de música angolana más famoso probablemente sea el kuduro, una música de baile rápida que se originó en Luanda, la capital. Otros géneros populares incluyen el semba, un estilo más lento y melódico, y el kizomba, una música de baile romántica que se originó en la década de 1980. Angola también es hogar de una vibrante escena artística, con una variedad de estilos que van desde tradicionales hasta contemporáneos. Los artistas angolanos a menudo se inspiran en la historia y cultura de su país, así como en tendencias más globales. El arte tradicional angolano incluye tallados en madera, cestería y textiles, mientras que los artistas contemporáneos son conocidos por sus pinturas, esculturas e instalaciones. El vestido tradicional de Angola es otro aspecto importante de su cultura. Diferentes grupos étnicos tienen sus propios estilos distintivos de vestimenta, que a menudo incluyen colores brillantes, patrones y bordados intrincados. Estos estilos tradicionales a menudo se usan en ocasiones especiales o para celebrar eventos culturales. En la vida cotidiana, muchos angolanos usan una mezcla de ropa tradicional y moderna, con influencias tanto occidentales como africanas. Angola cuenta con una economía diversa y en crecimiento que se apoya en sus recursos naturales, como petróleo, diamantes y productos agrícolas. El petróleo es de lejos la exportación más importante del país, representando más del 95% de las exportaciones totales. Angola es uno de los principales productores de petróleo de África y su sector petrolero ha atraído una importante inversión extranjera en los últimos años. Los diamantes son otra exportación importante para Angola, y el país alberga algunos de los diamantes de más alta calidad del mundo. La agricultura también es una parte significativa de la economía de Angola, con cultivos como café, maíz y mandioca que se cultivan en el interior fértil del país.
Además de estas industrias principales, Angola tiene un sector de servicios en crecimiento, incluyendo turismo, banca y telecomunicaciones. A pesar de estas fortalezas económicas, Angola todavía enfrenta muchos desafíos, como la falta de infraestructura, la corrupción y una tasa de pobreza alta. El gobierno ha implementado una serie de reformas en los últimos años para abordar estos problemas e impulsar la economía, pero todavía queda mucho por hacer. Angola es en su mayoría un país rural, con alrededor de 3/4 de la población viviendo en el campo. La estructura tradicional de la familia en Angola se basa en familias extensas, con abuelos, padres e hijos viviendo juntos bajo un mismo techo. Los lazos familiares son muy fuertes en Angola, y la familia extendida es una fuente importante de apoyo y asistencia. El sistema educativo en Angola ha avanzado significativamente en los últimos años, pero todavía hay muchos desafíos. La educación primaria es gratuita y obligatoria, pero muchos niños no tienen acceso a una educación de calidad debido a la falta de escuelas y maestros capacitados. El gobierno ha implementado una serie de iniciativas para mejorar el sistema educativo, incluyendo la construcción de nuevas escuelas y la formación de más maestros. El sistema de salud en Angola también enfrenta desafíos, con muchas personas viviendo en áreas remotas sin acceso a instalaciones médicas. El país tiene una tasa elevada de mortalidad infantil y una alta prevalencia de enfermedades como la malaria y el VIH/SIDA. El gobierno ha hecho esfuerzos por mejorar el sistema de salud, incluyendo la construcción de nuevos hospitales y clínicas y la capacitación de trabajadores de la salud. A pesar de estos esfuerzos, todavía queda mucho por hacer para garantizar que todos los angolanos tengan acceso a una atención médica de calidad. Angola enfrenta una serie de desafíos importantes que han obstaculizado su desarrollo y perjudicado el bienestar de su población. Uno de los problemas más apremiantes es la pobreza, con una parte significativa de la población viviendo en la pobreza, especialmente en las áreas rurales. El país tiene una tasa alta de desempleo y muchas personas luchan por acceder a necesidades básicas como agua potable, alimentos y atención médica. La corrupción es otro gran desafío en Angola. El país se ubica mal en los índices de corrupción internacional y la corrupción es vista como una barrera importante para el desarrollo económico y la justicia social. El gobierno ha tomado medidas para abordar la corrupción, pero todavía queda mucho por hacer para erradicar este problema profundamente establecido. Por último, Angola tiene una historia de conflicto, con una larga guerra civil que terminó en 2002 y peleas en algunas partes del país. El gobierno ha trabajado para traer paz al país, pero todavía hay tensiones y brotes de violencia en algunas áreas. Estos conflictos han tenido un impacto negativo en la economía, así como en la seguridad y el bienestar de la población. Gracias por escuchar nuestro podcast sobre Angola. Esperamos que haya aprendido algo sobre este país fascinante y su rica historia, cultura y sociedad. Angola es un país con muchos desafíos, pero también es un país con mucho potencial y una población vibrante y resiliente. Si disfrutó de este podcast, considere darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Tenemos muchos otros vídeos sobre Angola y otros países de todo el mundo, así que asegúrese de verlos. Y si quiere aprender más sobre Angola, hay muchos recursos disponibles en línea y en bibliotecas. Gracias de nuevo por escuchar, y esperamos que se una a nosotros para más podcasts en el futuro.